Comenzamos el repaso semanal a lo acontecido en Internet con esta pequeña de 5 años. Se hizo viral disfrutando de su graduación con un simpático baile. Este otro niño también se hizo viral por bailar, pero por hacerlo en misa y con una música no tan festiva. Ahora resulta que el popular meme del novio, digamos que distraído, fue inventado por Chaplin en 1922. ¿Qué les parece? También fue noticia el mapache araña que trepó por un rascacielos en Minnesota. El animal parecía decidido a escalar hasta el final, pero fue rescatado en el piso 23. Georgia se produjo esta invasión de pollitos después de que una granja se deshiciera en un vertedero de miles de huevos, supuestamente en mal estado. Este perro salvó a su dueña, que no traía llaves, de quedarse en la calle un buen rato al ayudarle a abrir la puerta trasera. Open. A pesar del mundial, el fútbol no es el único deporte procedente de Inglaterra que quiere conquistar aficionados. Se trata del octopus, una especie de hockey subacuático un poco extraño. En Nueva York, la moda gastronómica son estas alitas de pollo bañadas en oro que cuestan $1000. ¿Se les antoja de botana para ver el mundial? En España se reunieron fanáticos de combis para presumir sus vehículos de todas las épocas. Eso sí, ninguna funcionaba de pesera. También en España, Piper se ha hecho famoso por ser un embajador del turismo amigable con las mascotas. Aquí lo vemos visitando la ciudad de Salamanca como un rey. Este es el avión de papel más grande del mundo, pero también una obra de arte. Mide casi 20 metros de largo y pretenden lograr un nuevo récord Guinness. Un récord Guinness más loco es este de personas ardiendo a la vez. Tuvieron que aguantar 30 segundos. Nos vamos ya con una de las canciones absurdas que surgen a raíz del mundial. En este caso, con la voz de Georgie Dan y un estilo disque ruso. ¡Que pasen un buen fin de semana!